día más tenemos que hablarles, gracias a Zubiaurre de el Mar Menor, que sigue agonizando, lleno de peces muertos. La situación es evidente, no puede cambiar de un día para otro, pero al menos hoy, Alba Blanco, se ha dado un paso más, ¿no? Un paso adelante en la búsqueda de soluciones. Sí, al menos una pequeña muestra de intenciones por parte del Gobierno central, del Gobierno autonómico, que se han reunido esta tarde después de esa crisis ecológica. Antes, la ministra de Transición Ecológica ha visitado las 5 zonas más vulnerables. Javier Borrás ha comprobado con sus propios ojos el desastre. Sí, desde primera hora de la mañana la ministra de Transición Ecológica ha visitado los 5 puntos más vulnerables de esta laguna salada. Luego se ha reunido con portavoces vecinales y ecologistas de la plataforma SOS Mar Menor. Les han planteado que se cree una comisión de seguimiento por parte del Gobierno que declare en esta zona hábitat en riesgo de desaparición. La ministra ha planteado la posibilidad de comprar terrenos a agricultores de la zona para crear una especie de cinturón verde que actúe para limitar y filtrar esos vertidos que llegan al Mar Menor. También se ha reunido y ha escuchado a diversos alcaldes de la zona. Ha recibido críticas por parte de los populares y también de algún protestante a su llegada. Y los ecologistas dan un paso más allá en cuanto al origen, con un informe de Greenpeace en el que afirman que el Mar Menor es una víctima más del trasvase Tajo Segura, porque eso al final ocasionó un excedente de agua que aumentó la agricultura intensiva y, por tanto, el vertido de sustancias contaminantes al Mar Menor. Así que este es ahora mismo el estado actual de esa laguna salada, la más grande de Europa. Los agricultores de la zona pues se defienden, dicen que los nitratos que vierten sus fertilizantes al Mar Menor no son el único problema, pero los ecologistas sí que lo tienen claro. Es una agricultura que está sacando 3 cosechas al año y que necesita, lógicamente, para poder hacer estas 3 cosechas, pues echar en los suelos, en los campos, gran cantidad de fertilizantes. Tanto es así que algunos estudios, en este caso del Instituto Geológico y Minero, cuantifican en más de 100.000 toneladas ahora mismo los fertilizantes disponibles en todo el campo de Cartagena. Y en el capítulo de soluciones, ese que todavía está por escribir, la primera medida del Gobierno regional, que va a prohibir el uso de fertilizantes procedentes de esos nitratos, los que originan esos nitratos que se vierten en esta zona marcada en rojo. Es la zona 1, la más pegada al litoral del Mar Menor. En esa zona no van a poder utilizar los agricultores esos fertilizantes. Es un grano de arena, dicen los expertos, pero que en realidad la solución está más cerca de lo que creemos. Las infraestructuras las tenemos. Y resulta que hay pozos legales que pueden sacar ese agua, pues ¿por qué no se aprovecha esa capacidad de extracción? Además hay ya desalobradoras que pueden hacer que ese agua pueda ser reutilizable y quizás lo que hace falta son sistemas de conducción, de desnitrificación de las salmueras, y todo eso es cuestión de sentarse, diseñar el plan, diseñar la infraestructura. Pues esa o cualquier otra solución les vale a los bañistas, no soportan más el estado de la zona.